Amigos, buenas tardes. Os hablo a 3 días de la liberación parcial. Lo digo con ironía. Pero bueno, parece que lo peor está pasando o ha pasado ya. Hoy quiero hablaros de un escritor para mí muy querido y uno de los grandes referentes de la literatura anglosajona de este siglo. Me refiero a Malcolm Lowry. Hay escritores que se convierten en personajes de sus propios libros, o que la gente los convierte. Eso pasaría con algunos escritores de la generación del sur americana, como puede ser Scott Fitzgerald, Miller, incluso Ambrose Bierce, y de una manera particular con Hemingway. Bien, o sea, la gente los conoce a algunos más por su peripecia vital que por su obra. Algo así ocurre con Malcolm Lowry, que escribió una sola novela titulada Bajo el volcán. La escribió en México, pero curiosamente lo curioso de la redacción de la novela es que la escribió 4 veces, porque la primera vez el manuscrito ardió en un incendio en su casa. Hubo una segunda vez en la que también, en un desastre poco aclarado, desaparece. Y una tercera vez se le olvida en un bar de México. Al final, la 4ª versión es aceptada, no al principio, sino después de algunas peticiones y del propio Malcolm. Es aceptada y de esta forma se publica de tal modo que lo que al principio parecía que iba a ser un libro sin demasiada importancia, pues adquiere un auténtico renombre. Lowry es un hombre que vivió un auténtico calvario, no solo por sus aventuras. Él, que había nacido en Liverpool y había estudiado en Cambridge y se había enrolado en la marina mercante, había conocido los lugares más oscuros de Extremo Oriente, los puertos, los bares, ese espacio lúgubre, y siempre con un sentimiento de terror, de no saber, de no poder encontrar un sentido para el mundo y para su vida. Por lo tanto, él recurre, como suele pasar con algunos autores y algunos artistas, a esa cosa que puede en algunos momentos hacer que su vida tenga cierto sentido. Y eso que busca él lo encuentra en el alcohol. Malcolm Lowry es un borracho impenitente, es un borracho que precisamente en sus horas de mayor descontrol es cuando encuentra una razón para vivir o para mantenerse en un mundo que para él es un fracaso absoluto, y con el mundo su propia vida. Así que los pasos que Malcolm da a través de su literatura y a través de sus acontecimientos son los pasos de un hombre destrozado, de un hombre que no acaba de comprender qué hace él en el mundo y qué es el mundo. El mundo para él es una especie de antesala, una especie de antesala del infierno. Lowry escribió Bajo el volcán en un pueblecito de México, precisamente bajo el Popocatépetl, de ahí el título. Y el personaje Jerry Firmin, el cónsul, es una especie de trasunto del propio Malcolm, ¿no? Ahí vemos a un ser también dentro del mundo tremendo del alcohol, del mezcal, que no acaba de entender qué sentido puede tener el que él esté vivo y las personas que a su vez le acompañan. Por lo tanto, Lowry tiene un destino cercano al de su personaje. Su personaje muere en la barranca, en la barranca del Farolito, en ese pueblo mexicano, y Malcolm muere en un hospital de un coma etílico. A pesar de todo esto, la lucidez y la pasión que Lowry puso en Bajo el volcán es algo que ha hecho que se considere su obra como uno de los grandes hitos de la literatura anglosajona del pasado siglo. Escribió muy poca poesía, pero es notable y a mí me parece que es digna de leerse, y de leerse con mucha atención. Creo que todas estas cosas que he dicho, todas estas consideraciones, se ven en sus poemas que dentro de unos segundos voy a leer. Muchas referencias a lo coloquial, a las cosas terrenas, a las cosas que se pueden tocar, se pueden palpar, pero muchas veces trascendidas, de modo que su literatura nos puede despistar un poquito, de modo que necesita, yo creo que todo lector de Lowry lo que necesita es sosiego y una relectura de sus poemas, una relectura para encontrar una significación que a primera vista puede no aparecer. Así que vamos a empezar, si os parece bien. Poema Oración para borrachos. Dios da bebida a esos borrachos que se despiertan al amanecer, farfullando sobre las rodillas de Belcebú, totalmente destrozados, cuando una vez más espían a través de las ventanas, acechando el terrible puente cortado del día. Abridor de ojos. Cuán semejante a un hombre es el hombre que se levanta tarde y contempla los platos sucios de la cena, y contempla las botellas vacías también. Todo ello tragado durante el sordo. El sordo, ¿cómo estás? Sin fin de la noche anterior. Aunque un vaso todavía contiene un refresco espantoso. Cuán semejante al hombre es este hombre y su destino. A un borracho, y tropezando entre los árboles amarillentos, va a desayunar rompicado sardinas y guisantes. Sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo. Sin tiempo de pararse a pensar. La única esperanza es el próximo trago. Inútil titubear en el límite. Peor que inútil todo este hablar. La única esperanza es el próximo trago. Si te apetece, puedes dar un paseo. Consuelo. No eres el primero que tiene el tembleque, el vértigo, el horror, que lleva chanclos escarlata, ni tampoco la puta invencible perseguida por ojos como redes de pescar. Inclinándose, duele el rostro de hierro con ojos de ágata y despierta el ángel de la guarda. Ve el pasado, lo ve como un partenón de posibilidades. No eres el primero al que se coge en mentira, ni del que se dice que está muriendo. Felicidad. Montañas azules con nieve y fría agua azul turbulenta. Un cielo borrascoso lleno de estrellas encendiéndose. Y Venus y la luna gibosa al amanecer. Gaviotas siguiendo una motora cara al viento. Árboles con ramas prendidas al aire. Sentado al sol del mediodía con la furiosa sombra humeante de la chimenea de la cabaña. Águilas que planean viento abajo. Golondrinas marinas vuelan a golpes del viento. Una nueva marca de tabaco a las 11. Y mi amor que vuelve en el autobús de las 4. Dios mío, ¿por qué nos has dado todo esto? Tras la publicación de Bajo el volcán, el éxito es como un terrible desastre. Peor que tu casa ardiendo, los ruidos del derribo, cuando las vigas caen cada vez más deprisa, mientras tú sigues allí, testigo desesperado de tu condenación. La fama, como un borracho, consume la casa del alma, revelando que solo has trabajado para eso. Ah, si yo no hubiese sufrido su traidor beso y hubiese permanecido en la oscuridad para siempre, hundido y fracasado. Por último, el poema Epitafio. Malcolm Lowry, difunto del Boveri. Su prosa era florida y a veces reñía. Vivió de noche y bebió de día y murió tocando el ukelele. Hasta aquí estos poemas y vosotros sacaréis, supongo que sacaréis consecuencias. De todos modos, yo os recomiendo, al margen de la poesía de Malcolm, que leáis Bajo el volcán. Hay muchas versiones, hay muchos editores que se han ocupado en traducirla al castellano y veréis el tratamiento de la sintaxis, muy densa, y sobre todo la enorme riqueza que contiene el libro. Y hasta la próxima, chicos. Salud.